Hola. ¿Alguien por ahí? ¿Hay alguien por ahí? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ay, que no estoy. No estoy, no estoy, no estoy. No, espérense, espérense, que no estoy. Espérense, que no estoy. Espérense, que vuelvo. Espérense, que vuelvo, espérense, espérense. Espérense, que vuelvo. A ver. A ver si... ¡Ahí estoy! He volvido, he volvido. Estaba mi alma, pero mi cuerpo no. ¿Cómo están? Buenos días, good morning. ¿Cómo están en este maravilloso día de viernes por la mañana? Porque estamos a viernes, ¿verdad? ¿Verdad que estamos a viernes? Sí, estamos a viernes. Ay, Dios, que me estaba riendo mucho porque acabo de ver en Twitter que pusieron como el filtro este de la sonrisa que sale en TikTok y sale en historias de Instagram y demás. Pues lo han puesto con los fotogramas de Arcanidad. Y da un montón de miedo. Y que miren esto. Miren el eco sonriendo. ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo da! ¡Y el circo! ¡Ah! Es que... ¡Ay, qué miedo! ¡Dios, horrible! ¡Ay, Dios, es horrible! Es que encima... Ahí está el eco chiquito, está el eco chiquito, el eco chiquito. ¡Ay, no me da retweet, retweet! Ay, soy una niña pequeña, en plan, literal, tengo 5 años. Me hacen gracia este tipo de cosas. Ay, ya está, ya está, ya está. Está suficiente. Ay, me hace mucha gracia. Ay, ya está. Ah, respira. Ay. Ay, ya está. Ya está, ya está. Volvemos. Voy a estar haciendo emotitos. Hoy toca emotitos, a ver si lo puedo terminar. Hoy. Voy a hacer dos linearts. Y ya luego el coloreado. ¿Da tiempo? Pues yo creo que sí. Soy una persona rápida. Francesco Virgolini, en tiempos ratos, en tiempos ratos. En mi rato libre. Ay. Ay, no, estoy boba porque me ha hecho mucha gracia, socorro. Me ha hecho muchísima gracia esto, tío. Madre mía. Es que no necesito nada para que las cosas me hagan gracia. Necesito nada en la vida, ¿eh? Soy de risa fácil. Pero las cosas que deberían ser de risa fácil no me hacen risa, no me hacen gracia. La vida es así, no se le puede pedir todo. Vale, vamos a hacer el delineado de esta señorita. Ayer tenía muy buen trazo, no sé cuál va a ser mi trazo hoy. ¡Hola, Ruigi! ¿Cómo estás? ¿Has despertado? Buah, como has despertado, yo creo que es una manera, una muy bonita forma de despertar, Ruigi. Gracias por el host. Yo creo que qué mejor forma de despertarse que la sonrisa de Echo, chiquito, con el filtro de la sonrisa de TikTok. Ay. Ay, el circo sonriendo, mira. Ay, es que es increíble esto, tío. Es que el eco chiquito, mira el eco. Mira la cara del eco. Está increíble, mira. Tiene cara del eco. Yes. Ay, Dios,
Qué maravilloso. Encima la gente subiendo cosas, tío. Ay, la virgen. Qué miedo, tío. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Se cosas riendo. Ya, mira, mira. Ay. Mira, este es mi top. Este es uno de mis favoritos. El eco sonriendo, pegando la jinx. Ay. Podemos llamar cada eco como psicópata. Eco psicópata. Eco psicópata. Ay, Dios, qué risa. Ya está, ya está. Es que me estaba abriendo directo y estaba viendo Twitter. Vi esto y estuve un rato descojonándome. Ya está. Creo que es una manera muy bonita de empezar el día, ¿eh? Es una muy bonita forma de empezar el día. Ay, Dios, el eco, tío. El eco. Ay, Dios, que ahora no puedo parar. Ay, es que me hace mucha gracia. Ay, ya está. Ay, está al nivel de la abuela diciendo que se me queman las croquetas. Ay, la Virgen. Qué bonita es la vida a veces, ¿eh? Qué bonita es la vida. Nos regala cosas bonitas. Ay, Dios. Ay, qué bonito. Bueno, sigamos, que nosotros estábamos haciendo esto. Tío, que ayer se me fue la luz. Ayer se me fue la luz en mitad del directo. Y fue como, oh, ok, abro el ordenador y veo que se me borró lo que había dibujado. Yo me cago en la leche la tarde, por la. Luego. Terminándolo. ¡Hola, Liki! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te trata la vida? Cuéntame. Cuéntame, cu cuéntame, cuéntame, encuéntrame, Liki, encuéntrame. ¿Cómo te trata la vida? Encuéntrame. Hacemos así. Me hace gracia la cara. Mal bueno. La primera relación de la mierda. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Mal bueno. Me he perdido. Estoy espesa, me acabo de levantar. Ya me he tomado el té, pero. pero tengo otras dos más y recuperación de mayo. Vale, la primera evaluación. Yo pensé que te habían. ¿Sabes? En plan, que te habían evaluado tu caca. O sea, tu caquiña. En plan, que te habían hecho una analítica o algo. Ah, no, la primera evaluación de clase. Vale. Vale. Bueno, tú puedes, Licky, tú puedes. La primera te ha salido un poco mal, pero ya en la siguiente, si te esfuerzas y estudias estas navidades, ya tiras para adelante. Tiras para adelante, tiras para adelante. La primera es para testear. A ver cómo va el asunto. La segunda ya. Va mejor. Va mejor. Pero si la segunda va mal también. O peor que la primera. A lo mejor ya ahí está un poco complicado. Vale, tenemos aquí el peliño. Vale. Ahora sacamos el mechoncillo este, todo simpático. Sí, yo creo que así mejor, como lo tenía antes.
Me encanta esta canción. Habemos pelo. A ver, que os leo. Adia, ¿me podrías explicar el contexto de esto? A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? No hay contexto, es un edit, pero... ¡Qué increíble! ¡Ay, no! Pedro Sánchez se ha convertido en Espartaco. Espartaco, me veo. A ver. Al bot le ha caído mal. Pero lo que me jode es un examen solo uno y si está mal, pues te jodes, es la nota de la evaluación. Sí. Bueno, es que en algunas asignaturas es así. Se parece mucho, sí, la verdad es que sí. Vamos a buscar Espartaco. Bueno, no se parece tanto, ¿vale? Pero... Portacus. Portacus porque le gustaba el deporte, comía fruta. A ver. ¡Ay! ¡No! ¡Que sí que se parece un montón! ¡Pero! ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Pero si son la misma persona! ¡Son la misma persona! No. ¿Qué son la misma persona? Pero aquí está Moreno, aquí se fue a la playa. Sí, Carse tiene. Mira, Jerry. Jerry, mira. Ya está. Eso nada más. No hay más que lo... Bueno, vale, el resto ya lo puso de la... Ay, Dios. Qué maravilla, tío. Pedro Sánchez es Portaco. ¿Sí? ¿Sí es igual? Pero más moreno. Terrible. Sí, es mía. Sí. Es que Jerry va a poner la lavadora. Hola Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenísimo, sí. Buenísimo. Qué maravilla. Gracias, Ruigi. O sea, yo le enseño a Ruigi un meme y él me devuelve otro meme. O sea, qué fantasía. Esta es la secta que yo quiero. La secta a la que yo aspiro. Por cierto, el Danganronpa, ¿cómo va? Uy, chicos, tengo que cerrar el directo porque me ha llamado la NASA, que tengo que coger el cohete, que me voy a la luna. no lo he vuelto a jugar, pero vamos a jugarlo mañana por la tarde. Es que lo de ayer estaba diciendo en plan, es que se me está atragantando el Danganronpa de una manera maravillosa. Se me está atragantando un montón, no sé por qué. A ver, a mí me gusta el juego, pero no sé por qué se me está atragantando. En plan, me dan como cero ganas de jugarlo. Prefiero jugar otro juego. O cuando digo, ay mía, voy a hacer directo de Danganronpa, a lo mejor, o sea, tengo que hacer cosas y no, mejor dibujar, que tengo que hacer cosas de dibujo. Y no termino nunca jugando el Danganronpa. Perdón. Perdón, una disculpa. Me disculpo públicamente por no seguir jugando al Danganronpa. Si Eternarompa. Es que es muy largo. Me muero. También es que yo lo alargo un montón también. Entre que lo leo y no sé qué. Es verdad que sí que puede que yo lo alargue más de lo que debería alargarse. Pero en plan, si me piden que juegue un tercer Danganronpa, a lo mejor me matan. No sé por qué, se me hace bola. No sé por qué se me hace bola. ¿Por qué no me mimas, Mix? Perdón. Y mira que a mí me gustan otros juegos de la misma gente, pero... Danganronpa...
Que no está mal, es un juego divertido, en plan, personajes muy guay. Pero no sé si es porque estoy en el mood de jugar juegos un poquito más serios. Pero Danganronpa se me... Hola, Jerry. ¿Sabías que eres hermoso y maravilloso? Digo que es hermoso y maravilloso y me hace... ¿Eh? Él. Tú. Tú, Jerry. Ni modo jugar otro juego. No, a ver, lo vamos a terminar, ¿vale? Vamos a jugar a terminar el Danganronpa. Pero sí que a lo mejor, si me pedís que juego un tercer Danganronpa, a lo mejor me matáis. Me muero. En plan, acabáis conmigo. Licky, la única persona. O sea, el único Puddy que quiere que yo juegue el juego me dice: ah, que no juega Danganronpa, juega al Inscription. ¿Qué coño es el Inscription? Lo tienes tú, Jerry. ¿Qué? Está muy guay. Está muy guay. Estaba en ello. ¿Ah, sí? Inscript. Ah, no, en A. Ah, porque, pues, ¿eh? Pero si lo copié tal cual, porque me sale con una E. Game. ¡Ah, este! Sí, quiero jugarlo. Quiero jugarlo. Quiero jugarlo. Pero tengo muchísimas ganas más. Tengo más ganas de jugar al My Little Nightmares. Porque no sé. My Little. Little Nightmares. Es que My Little Pony, My Little Nightmares. My Little Pony, My Little Nightmares. Little Nightmare está guay. Ya, pero no sé, visualmente me trae está muchísimo bonito, el juego. Que va de... Es de miedo. Pesadilla. Sí. Está guay el mundo. Sí, no sé, creo que... A ver, sé que es un poco de miediño. Y que... De miediño es ese muy también. Creepypasta, es muy creepypasta. Y Rey, ¿me puedo cagar más en todo? Pero está guay, está guay. No, no, no. Es un juego de cartas. Es un... Está creepypasta. ¿Hay glitches como en Doki Doki? No, no lo voy a jugar. No lo voy a jugar. No, 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 no. No, no, Jerry, no. ¿Hay glitches? No, no es tan spooky como el Doki Doki. No, 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 no. No, no, no. No, 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 Jerry. Como... Tengo un post-trauma. Tengo un post-trauma. No, 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 no. No, trauma. No. ¿Cómo te lo describiría yo? Lo que intenta hacer el juego... El narrativo. ¿Qué? Es un. Al final. No me he jugado al final, se nos ha sido de la. Es un poquito. Es creepypasta. Y es intentar romper la cuarta pared todo el rato. Ah, pero como my. En plan, my pony. ¿Cómo se llama? Pony. Pony. El Pony Island, sí, es que es del mismo. Es que es el mismo autor, sí, 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 pero en plan, es más o menos como ese rollo. Sí. Ah, entonces no me va a dar miedo. El desarrollo de... Vale, 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 vale. No, es que en Doki Doki me abrió un nuevo... En Doki Doki los glitches eran screamers. ¿Eran screamers? En este no son así. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Al esto no es un fuego? Sí, ese rollo. Pues nada, pues lo jugaré. Cuando terminemos Danganronpa, si lo terminamos en algún momento de nuestra existencia. También está el recordemos que estábamos jugando también al uy. Al The Witness. Lo estaba jugando ahí. Los domingos por la mañana y dejé de jugarlo. Tres finales. ¡Ah! ¡Hola, Ingresen Hombre! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¡Hello there! Ingresen Hombre. ¿Sabes que este hombre me viene en mis directos desde hace como... No sé. Creo que de la misma época de Astro. Hace burrada de tiempo. Creo que como 4 años. Sí. Espérate. Vamos a ver. Vamos a cotillar. No, dime. ¿Tienes pintura que no sea? No tengo otra pintura. Mira, vea. No, no, esa es la que compré yo. Es escoria. ¿Cómo que es escoria? Es escoria. Bueno, era barata. Reconozco sí, que me compré barata. ¡Hay 13 años! ¿Tú sabes cuando, yo le puse más años que cuando el acrílico? Uh-huh. Esto es... ¿En serio? Sí. A ver, es una marca barata. Es la misma marca que la de los tuitos pequeñitos.
Es escoria, sí, pero era eso, comprarme una más caro. Pues Es que es el nada, único pues. negro que hay en casa, creo. Tío. Pero en plan, de verdad está malo. Es escoria, es más agua que pigmento. Pinta muy poco. Pues ponle una base blanca. No, pero es que lo hace. El negro para base. Sí. Mejor blanco. Ah, Pero que luego no quedan bombas. sé. La base negra le queda bomba a ese tipo. No sé, Jerry. I don't know. Y no. Tú sí, no. Y te lo. Pues nada, pues te lo regalo por tu cumpleaños, ¿sabes? Pues Pero te compro una preguntaba si pintura tenías negra. alguna, ¿no? No, no tengo, Dame no tengo. tiempo de poner. Me pongo violenta porque te estás metiendo con mi acrílico negro que acaba de comprar hace nada y me dice que es una mierda. Es como si me escupieras el dinero. Escoria, es lo que hay. Mira, que soy pobre, ¿vale? Compré el acrílico. También es que no había muchos acrílicos. Y los otros eran Que no como el pasa doble de nada, precio. que no pasa nada. Ya como, no quiero para pintar dos chorradas, que el acrílico yo no lo uso. No. A ver, ¿qué os leo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo estoy jugando al Jump King. Ese Jump juego King. está puto, el ya. Jerry de fondo, ese juego está puto. Ah, sí, de plataformas. Mi No, puta, tipo de juego no favorito. es un juego de ¿No juego a plataforma. plataformas? Es como el mitad. No, no. Meat Boy. Getting Over It. No. El señor dentro de un caldero con el mar. ¡Ah! ¿Por qué estás jugando a eso? ¿Por qué te odias tanto? Se me cago en todos mis muertos pisados en ese juego. Uy, ya casi 4 años. Sí, mira cuánto tiempo ya. En plan, un montón de tiempo, ¿eh? Me hace muy feliz que después de tantos años sigan viniendo a ver mis directos. Un Me poco hace de la cocina. ilusión, me hace feliz. No sé. No se han aburrido todavía. Qué bueno. Casi 4 años ingresando nomás, absoluta grandeza. Ingresando nombres. Exacto. Muchas veces sí te veo, pero no digo nada. Ah, sí, entiendo. Yo, entiendo ese sentimiento. Yo hago exactamente lo mismo. Yo veo un montón de canales, pero nunca digo nada porque los tengo de fondito. Y si digo, en plan, si digo cosas como que me siento como la obligación de que tengo que estar atenta al directo por si me dicen algo o lo que sea y no quiero, lo quiero dejar de fondito y ya está. Como mucho digo, hola, ya está, no quiero hablar más, solamente lo tengo de fondo porque estoy trabajando o tengo de fondo, estoy pintando y me gusta lo que estoy oyendo o lo que estoy viendo, pero no quiero interactuar. Y hago, sneaky. ¿Cómo estás? Buenos días. ¡Ojo! Cuban entra por la puerta y dice anuncio. Pero acaba de poner un anuncio y no puedo poner un anuncio. Lo pongo más tarde. Mira, Liki, 3 años y 4 meses. Liki, he vuelto al principio. No, deja de jugar. Por tu bien, deja de jugar. Deja de jugar. No, 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 no. No vale la pena, Liki. No vale la pena. Parece que está sonriendo. Ay, me hace gracia. La comisura del labio, no sé. Soy así. ¡Oh! ¡Hola, Hecho! ¿Cómo estás? ¡Good morning! ¡Hello! ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Vienes a trabajar conmigo? Literalmente por la buenorra soy. Sexy. Esperemos que sea hot. Porque. ¿Cómo? 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 Vale, yo no he jugado a ese juego. Debería entender el contexto. Es la edad media, lo mucho verás un talón. ¿Cómo? Estoy rompiendo el ayuno porque. Ahora porque papa. ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy rompiendo el ayuno ahora porque papa.
¿Por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué rompas el ayuno? A ver, ¿qué está pasando? Es un desastre, vamos. Bueno, una vez al año no hace daño. Una vez al año no hace daño, es hecho. No te martirices más. Estoy desayunando tarde. Ah, ¿por qué te levantaste tarde? ¿No? Bueno, es que yo soy una persona que por regla general no desayuna. Pero tengo una pareja magnífica, maravillosa que se llama Jerry que quiere que desayune y me obliga a desayunar. Pero yo por mí misma no desayunaría porque no me da hambre. Contesto, hay que saltar hasta la torre para ir a por la buenorra sexy que me estás contando. ¿Qué? ¿De eso va el juego? ¿Ese es el objetivo del juego? No sé si... ¡No! ¡Uy! ¿Para subir a la torre y que la chica te manda a la friendzone? De cago en leche. Terrible. Terrible, terrible. Bueno, ¿y qué tal, Hecho? Cuéntame, ¿cómo te trata la vida? Aparte de ayunando. Desayunando. Nunca me había parado a pensar en la palabra desayunar. Claro, porque ayuno es que no has comido, que estás por la mañana. Comer. Y desayunar es desayunarte. Dios, me acabo de dar cuenta ahora. Desayunar. Está loco, ¿eh? Está loquísimo. Está loquísimo. ¿Qué es lo típico que tú te aprendes una palabra, te aprendes el significado y la utilizas, pero no sabes que es una que son como compuestos, una palabra compuesta de dos palabras? Qué loco, qué loco, qué loco, qué loco. Yo siempre ayuno, muy bien, Licky. No sé si es bueno. Eso en teoría no se debería ayunar porque el desayuno es la parte más importante del día, pero hay gente que dice que no, que eso es mentira. Entonces mira, hagan lo que quieran. Ah, lo que quiera, lo que guste. O sea, es que total, si es que... Si nos ponemos de tiquismiqui... He vuelto a cambiar la configuración del micro. ¿Cómo lo oyes ahora? Dime. ¿Tus pinceles? Todo. Ahí en ese lado, yo hace poco también pensé en esa mamada. En lo del desayuno. Desayuno. Es que el desayuno, que es romper el ayuno, se puede hacer a cualquier hora. Claro. Pero nosotros lo entendemos como por la mañana. Desayuno de por la mañana. Realmente si desayuno a las 8 o 9 vomito de lo lleno que estoy. Jerry dice que coma menos. En plan, ¿cuál es el problema? Come menos. No, hay gente que como que, por ejemplo, a mi educadora. No, sino que por ejemplo a mi educadora del programa de jóvenes. Decía que a ella como se tenía que levantar muy temprano para ir a clase cuando estaba en el instituto, le tenía que levantar a las 6 de la mañana, ella cada vez que desayunaba vomitaba. Y él como que le llevaron al médico y el médico decía que en plan que su cuerpo no estaba todavía despierto como para hacer el proceso del desayuno, que tenía que desayunar más tarde. Y eso, en plan depende del cuerpo de cada persona. A ver, dice... No hay problema mientras comas lo que tu cuerpo necesita para mantener el cuerpo en funcionamiento y aun si no lo hicieras, tu cuerpo tiene reservas para eso. Y yo tengo grasa de sobra para las emergencias. Claro, claro. Claro, claro. Ay, Dios. Me vino la imagen de un dromedario, tío. La grasilla ahí. Bueno, que eso en teoría es como agua, pero... No tiene nada contigo. Bueno, no es agua, es grasa. En plan, la gente piensa que es agua, pero lo que tienen es grasa. La que no se deshidraten. El agua, sí, el agua siempre es vida, exacto. Beban mucha agua. Por cierto, voy a beber agua. Beban agua. Beban todos agua, por favor.
Que luego uno se le agrieta los labios. Le duele la cabeza. Yo no tengo apenas... Yo no tengo apenas reservas, soy flaco. Jerry, en plan, es un palillo, tío. Jerry jamás podrá tener grasa en su cuerpo. Qué envidia. Él como un montón de mierda y está igual. Yo me como, yo qué sé, estoy durante 3 días comiendo chocolate y a lo mejor salgo rodando. Supuestamente la pandemia te engorda, pero a mí me sacó 6 kilos. ¿Qué dice? Claro, a los flacos les hacía lo contrario, ¿no? Les hacía aún más flacos. Pobre cubo, seguro por estrés o cualquier cosa, muchísimo ánimo. También es verdad, también es verdad. Por la ansiedad. Bueno, si tienes ansiedad, entonces normalmente cuando tienes ansiedad comes más. Pero hay gente que es al revés. Come menos. O suda más. Yo cuando estoy muy nerviosa, sudo mucho. Y pierdo como 800 kilos. No, ojalá. No, pero de agua. O sea, eso no son kilos de agua. Me deshidrato nada más. Yo pesaba 74 y la última vez que me pesé pesaba como 68. Uf. ¿Tú no que te ahogas? Vale, vale. ¿Tú no que te ahogas y me manda a beber? ¿Tú te puedes creer esto? Yo era delgado antes de la pandemia y me puse todo gordo. Ay. Ruigi rechonchiño, qué mono. Tal cual, es depende de las personas, o se les cierra el estómago o comen como yo. Yo como. Yo, es más, en plan, por hambre, yo no recuerdo la última vez que yo comí por hambre. En plan, es muy raro que yo tenga hambre, pero sí que me obligué a comer cuando había que comer. Pero yo hubo una época en que estaba muy mal anímicamente. Tenía una depresión bastante guapa. Y no comía, no almorzaba, no cenaba. Bajé un montón de kilos. Y fue un momento que dije, me tengo que obligar a comer porque si no, no voy a comer porque no tengo hambre. No me da hambre. Entonces como que me obligué a comer. A comer mucho. Y bueno, ahora estoy como estoy. Porque me obligo a comer, me da ansiedad. Y cuando tengo ansiedad, me da ganas de comer. Porque necesito tener algo crujiente o algo que, ¿sabes? O como, o si tengo algún plástico, el típico, un plastiquillo, un palo, o algún palo de un helado, o algo así, me da por morderlo cuando tengo ansiedad. Eso me pasa siempre. Como que no es el concepto comer, sino el concepto morder cosas. Cuando tengo ansiedad, quiero morder cosas. Pipas o algo así que también me sirve. Mi problema era que comía a deshoras, desayunaba a las 11 o 12 y almorzaba como a las 4. También, si no, claro. Que la pandemia me ha hecho mucho daño, La pandemia ha hecho mucho daño, Terrible la pandemia, mucho daño. A mí esta pandemia me ha destrozado física y mentalmente. Ahora mentalmente estoy mejor, pero el físico es lo que no se ha recuperado. Claro, sí. Dime a tú que tenías como unos hábitos de hacer deporte y demás. Ahora es como volver otra vez a la rutina y volver a todo. Como que pierdes masa muscular. Sobre todo si eres una persona que no suele tener masa muscular, sino que la tiene que buscar. Es muy complicado. Bien, tócale. Le toca con el dedito. ¿Qué país, no? Bueno, es como un grosillo aquí. Somos una isla, que no hay nada. Que le echa la culpa a su... culpa lo tienen los que manejan esto. Dale, porque la gente... es como... si no tienes tres... como eso. No... está... sabes que...
A los guiris no se les, a los nada, extranjeros ninguna, no se les obliga sí, nada. Porque es por donde entra el dinero. Aquí, por donde entra el dinero. Aquí no le van a cerrar el hotelito de 5 tarde de Manolito. Porque el bar de Manolito era el problema. Exacto. Creo que me cabrea bastante. En tu casa. ¿A ti? No. También sube los números. Lo saben ya. Exacto. Lo que puedes hacer es sí, mantener la distancia de seguridad, 2 metros, no abrazar, no hacer nada, que aunque tú lo tengas, si no hay contacto con otras personas, no lo vas a tal. Sí, la tercera. A ver qué claro, bueno, tiene sí, es que estamos hablando de ah, no, don't worry, no te preocupes. Jerry está todo el rato gritando, ¿tú crees que esto es el problema? Jerry, oye, me siento ofendido, ¿sabes? En plan, yo no grito cuando estás en directo. Que dice, wow, mira, me he follado tu no sé qué. Sí, yo, que hables de cosas interesantes y que se vea en mi directo, mira tú qué problema. Bueno, me lo quitaron y no supe hacerlo, eso no, porque estaba muy ligado a esa rutina y puff, desastre. Ahora hago cómics de mal en peor. A ver, hecho, si me dices que la pandemia te quitó el ejercicio, pero te hizo hacer cómics, a ver, yo creo que es un buen precio pagar. Yo creo que es un muy buen precio pagar. Yo me quería comprar una moto para poder trabajar y no depender del transporte público, me tuve que aguantar. A mí me sirvió la pandemia para ponerme a dibujar otra vez. Ahora hago dibujos feos en mi tiempo libre, eso está genial. Pero está genial eso. Al final... Que al final la pandemia nos ha quitado un montón de cosas, pero también nos ha traído cosas guay. En plan... Hay mucha gente que se ha replanteado cosas en la pandemia y se cuida más personalmente, más se cuida más en el rollo emocional, se dan cuenta de cosas de su trabajo, que a lo mejor su trabajo no le gustaba tanto, o se han replanteado cosas, o le ha dado tiempo para pensar en sí mismo, ¿no? Y reflexionar, y lo han usado como oportunidad para reflexionar y ver qué es lo que quieren hacer en la vida, ¿no? Entonces, han pasado cosas muy chungas, pero también nos ha dado oportunidad para pararnos, sobre todo la gente que podía pararse, ¿vale? Para pararnos y analizar qué es lo que está pasando y replantearse cosas. ¡Hola, Balún! ¿Cómo estás? Por cierto, Balún, ya que estás aquí... ¿Qué más ha venido por aquí? Ya que estás aquí. Ya que estás aquí. A ver. Ya que estás aquí. Me tienes que pasar, Balún, para poder hacer en algún momento, en algún directo. Porque tengo aquí apuntado que te tengo que hacer un fanart por lo de las cartas. Tengo que hacerte un fanart de tu personaje original y como no te he encontrado todavía, no te lo he podido pedir. Así que cuando puedas, pásame referencias de tu personaje para yo ser el fanart. Cambié salud por proyectos que me quitan salud. Nada, planazo. No, pero necesito organizarme y gracias a mis perros que no estoy todo el día sentado. Coño, también lo de los perros está genial. Por cierto, ¿cómo están? Que no, yo no sé si es porque no has hecho ya historias o porque yo no me he pillado con ellas, pero ¿cómo van los perretes? ¿Cómo va todo? Bien. Ayudarle con una compra que me dijo una vez. Conseguí una... Ah, sí. Todo lo demás siempre hablo con ellos por teléfono. Yo estoy aquí, ¿sabes? En plan, yo...
Ahí lo de cuando la abuela se puso, yo como y menos mal que yo siempre duermo con el móvil Sí, no encendido. bloquea. Ah, pero al final no pasó nada, simplemente se había puesto. Es un bucle. Me voy a conseguir un óculos, aunque me cueste un riñón del cuerpo y un pulmón. Si te hace feliz, zombie, pa'lante. ¿Cómo estás, Oye, zombie? Hello ¿cuántas there. tienes? Están colgadas en el baño. Te doy una nueva. Mira, te voy a dar una nueva y quédatela hasta las 2 semanas y cuando estés sucio. ¿Quieres del pelo también? Esta es microfibra, pero como que se lavó mal y ya creo que la microfibra se ha perdido un poco, pero te la puedes poner en el pelo. A ver, que os leo. Ahora mismo estoy cagado. Estoy jugando al Final Freddy. Y ya me he comido como 4 sustos. Yo, la gente que juega juegos de terror, no, valientes, valientes. Es que no tengo otra palabra. Valientes, valientes. Porque es que yo me cago con todo. Me cago con todo, es que yo me cago con todo. Me cago. Para adentro, para afuera y para todos lados. No, no quiero spoiler del SB. ¿Del SB? ¿Del USB? Aquí están mirándome. Aquí. Mirándome para que lo saque. ¡Ah! Aquí están mirándome para que lo saque, pero yo estoy desayunando. Ay, de verdad, Hecho. Deberías estar paseando las 24/7. Ay, de verdad, de verdad. De verdad. Ay, qué malos que son. Yo nunca he sido de perro. No sé, soy una persona muy tranquila y los perros me ponen muy nerviosa. Soy más de gatito, soy más de seres vivos que están ahí y que no me exigen movimiento. Movimiento. Que no me alteran. Es que los perros son muy nerviosos y me alteran todo. Una vez que cuando estaba compartiendo piso, mi compañera de piso se trajo un perro, rollo adoptó un perro. Luego lo abandonó, pero bueno, eso ya es otra historia. Adoptó un perro y Dios, era súper activo. Claro, era un cachorro. Eso pasa lo mismo con gatos que con perros. Pasa que los gatos maullan y los perros pues se mueven como desgraciados. Y era súper, súper, súper activo. Y me ponía muy nerviosa. Era como, estate quieto. Estate quieto ya, por favor. Ah, mira, ya puedo poner anuncios. Se viene anuncio de 30 segundos. Mi gente. Vale, voy a poner esto así. Más así. Más finito lo voy a hacer, tío. Creo que lo he hecho muy regordiña. Tu, tu. Ups. Ahí. Vale. Os leo. Os leo. Hola, Wispe, buenos días. ¿Cómo estás? Good morning, how are you? Como diría Rangu, puedo hacerlo por menos salud. Ay, es que la vida del artista
Es pasarlo mal, yo no sé. En plan, es pasar sueño, pasar todo. Es que si tú te sobrefuerzas en el dibujo, te duele la mano, te puedes hacer muchísimo daño, te puedes hacer muchísimo daño en los tendones de las manos, te puedes hacer muchísimo daño en los tendones del cuerpo, de la espalda, de todo. Y luego, si te pasas mucho, en plan, es irreversible. Y luego no puedes volver a dibujar nunca más. Entonces, los dibujantes de por sí, por regla general, suelen sobreforzarse mucho. Sobre todo cuando estás en un país donde el arte no se aprecia como se debería apreciar y tienes que hacer, no sé, proyectos en muy muy poco tiempo y uno no tiene la habilidad, en plan, no tiene la habilidad física y no se puede hacer en poco tiempo y aún así te esfuerzas porque es trabajo y te jodes para toda la vida. Entonces hay que saber cuándo parar. Hay que saber conocerse y hay que saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer y sobre todo mirarse a uno mismo, cuidarse a uno mismo, porque no se puede todo. No se puede todo en esta vida, ¿eh? Con tal de que cuando coloque un anuncio no se ponga a comentar cosas interesantes. ¿Quién sabe? A lo mejor he hablado de cosas interesantes. ¿Quién sabe? Estoy empezando en esto de los cómics y hasta que no encuentro un modo de operante me chupo la vida. A lo mejor lo que necesitas es una rutina, de hecho. Una rutina, yo qué sé, de unas horas por la mañana hacer el cómic y luego ya el resto del día pues a tus movidas. Eso es lo que hago yo. Normalmente yo por la mañana trabajo porque yo soy autónoma. Autónoma freelance, depende de... depende de los ingresos que me lleguen. ¿Soy autónoma o soy freelance? ¿Voy un poco en negro o no voy en negro? Depende de cómo he hecho que esté la situación. Pero trabajo por cuenta propia. Es decir, yo soy autónoma. Y trabajo desde casa. Y si no tienes una rutina, te matas. Te rompes. En plan, tienes que tener muy en claro... tienes que respetar mucho los horarios de comer, tienes que respetar mucho los horarios de descansar y cuando uno trabaja desde casa no se respetan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque te puede perjudicar muchísimo la salud. No solo físicamente, sino psicológicamente, que es lo más importante. Seguir estando cuerdo es muy importante. Se supone que estoy yendo a trabajar, pero no sé a dónde ir. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, Cuba? Como estoy trabajando en mantenimiento de aires, tengo que ir de aquí para allá y no sé dónde tengo que ir hoy. ¿No puedes llamar a tu jefe? Pactardos. Ay, no suena que otra cosa. Terrible. Bueno, sigamos. ¿Qué estaba haciendo esta señora? Me está complicando la vida. Porque... quiero que más o menos siga la misma anatomía, el mismo, ¿cómo dice? Canon. El resto, creo que no está igual. Es que sí, la camiseta esta tiene como un agujerillo en los hombros. Vale. Kiss me the floor. A rainbow. Nada, hoy me ha tocado pelearme con la camiseta. Hay muchas veces que me peleo con elementos que dibujo. Hoy me ha tocado la camiseta. Hoy no me gusta la camiseta. No responden. No responde tu jefe. Chungo, ¿eh? Está
Está U, ¿eh? Está U, está U. Pues no te sabría decir qué puedes hacer al respecto. Por cierto, que he cambiado la configuración del micro y ahora debería oírse mejor que en el directo de ayer. ¿Qué opináis al respecto? Estoy todo el rato cambiando la configuración del micro, viendo, cambiando niveles y todo para que se oiga bien. Y la verdad es que me está quedando años de vida, lo reconozco. Gente, nueva colección de Bershka. Es una mierda la colección de Bershka. ¿Cuándo está bien? Porque sacaron la colección del LOL y... ¿Cuál es la colección de...? Es de anime, es de algo conocido. Simplemente es ropa que han diseñado y ya está. The Witcher. Sorpréndeme. Todo. ¿Y dónde está? ¿Podemos ver en la página o está solo un vídeo? Está solo un vídeo. Ay, tiene anillos. Es como súper todo. Está, a ver, si tenemos que comparar. Está mejor que el del LOL, ¿eh? Es que el del LOL. Es que el LOL del LOL. Yo todavía ahí como, ¿sabes? Como que está bonita. No sé, no me parece tan mal. Esta vez, no sé. Lo que estoy viendo, por ejemplo, la camiseta, no me parece que esté mal. Está bien. Esta no es de mi gusto. Pero la camiseta, pues no, no está mal. No, esa, por ejemplo, no está mal porque no es un recuadro. Eso está más o menos bien. Está bien. No está mal. Tío, que Rocky las dice y algo, no sé, pues no sé, pues no sé. Es que la del LOL, tío. La cara de Real en el culo del panty me parece maravilloso. Bueno, me las piro ya, chao. Bueno, Hecho, gracias por pasarte. Que pases una maravillosa mañana, un maravilloso día. Y nada, que pases bien a tus perriños. Ay, Dios. Bershka y sus cosas, tío. Qué fantasía. Tío, que a mí me hizo mucha gracia porque era como AliExpress, la cuenta de Twitter de AliExpress diciendo, a ver, nosotros ya habíamos hecho este trabajo antes, ¿eh? No te creas tú que... ¿eh? ¿Nos estás copiando o qué? Nosotros también hacemos camisetas del LOL. Así, ¿eh? Poco se habla del administrador del AliExpress en Twitter, ¿eh? Qué persona más de cachondeo, ¿eh? Qué fantasía. Las manitas chiquititas. Creo que encajamos con lo de papel higiénico. Ahí. Más forma de mano que no tiene. Tin, tin, tin. Está súper guay la canción de esta de Yuri on Ice. Tonto. Mix, tienes 50 pavos. ¿Por qué me preguntas por eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pides dinero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pides dinero? ¿Qué está pasando? ¿Para qué quieres 50 euros, Liki? A ver, cuéntame.
Ya estamos en esa época del año. Ya estamos en esa época del año en la que Licky quiere, no sé, maquillaje. Estamos en esa época de mierda, va a decir. No, no, del año. Esa época del año en la que quieren. Esta vez tienen brilli brilli también. ¿Para qué me compras un Shenzhen y que me lo pillas? Claro, para que tus padres te piden otro tipo de maquillaje, no tengas más maquillaje. De verdad, Licky, ¿eh? Si es que, a ver, tonta tampoco eres. Sin maquillaje. Wow, qué inesperado. No me venía, no me lo veía venir. No me veía venir esto en la trama. Tío, estoy haciendo un papel higiénico, pero este papel higiénico parece más papel de cocina. Está muy ancho. Un poco más. Y vamos a hacerlo más pequeño. Ahora sí parece papel higiénico, ¿no? Es que antes parecía papel de cocina, chico. Mejor así. Ya vamos a terminar de hacer la carita. Palillo por aquí. Una manita por aquí. Y aquí el rollo del papel. Aquí el otro bracillo. Y los ojillos. Está guay. Está guay, ¿no? Un poco el trasillo. Yo creo que está bien. Cerrar aquí el la manita. Espérate, voy a hacerlo más así. Ay, no, se ve feo, ¿no? Vale. Voy a hacer el trazo más grueso en agua. Vamos a usar esta preciosa herramienta que nos facilita el hacer el trazo gordo. Ups. A ver, esta herramienta me ayuda a veces, pero tan chiquito, de todas las imperfecciones. Distorsión. Distorsión. Madre mía, qué desastre. ¿Qué desastre he hecho aquí? ¿Qué desastre he hecho aquí? ¿No se han visto? Vale. Voy a pasar manualmente el pincel para hacerlo más grueso la línea. Creo yo que va a ser la mejor opción.
Vale. Creo que está bien. Que quiero como poner más grueso el papel para que saque del resto. Grueso alrededor. Que debería también, porque los otros emotes no hice esto. No hice la línea de fuera más grande ni nada. Creo que es necesario. Voy a pasar esta porque estas son las cosas raras que me gustan a mí y que a nadie le gustan. No quiero pasaros por esto. Y esta vamos a pasar por dos. Esta. Esta me hace mucha gracia. A ver, ¿qué os leo? Que no os he leído un carajo. Perdón. Me concentra un huevo. Estamos en Navidad, todos queremos cosas, claro. La verdad es que tengo 13 pintalabios de hace un mes. Liki, ¿para qué quieres tanto maquillaje? ¿Tienes tanta cara para necesitar tanto maquillaje? Rollo, mejor la cara mide 3 metros y tiene que pintar mucho. Yo también quiero 50. Me compro ropa, pero todo el año con 50 euros. ¡Oh! Me compro la ropa para todo el año con 50 euros. Pff, es que aquí con 50 euros... te da para un pantalón y una camiseta. Ya está. Wow, si quieres zapatos, ahí se te fueron los 50 euros. Soy una perrísima, la verdad, pero hey, solo me costó 20 euros en total los dos paquetes. Ah, pues perfecto. ¿Y para qué tanto pinta labio? Que tiene mucho labio que pintar. Es una señora bembuda. Tiene los labios así muy, muy carnosos. Ahora que me fijo, ¿por qué esta muchacha está mirando con esa cara un rollo de papel de cocina? ¡No es de cocina! ¡Es un papel higiénico! No, ya, me voy a llorar en la esquina. Necesito un emoji de Liki pidiendo dinero o subs a Ruigi, ojo. Se caga muy duro y creo que se quedó sin papel de baño. Terrible, terrible. ¡Soy muy cara dura! Claro, todo tiene sentido. Por eso necesita tanto maquillaje, porque es muy cara dura. ¿Cómo nos van mirando con diferencia? Digo, superioridad, Coco. 50 euros son muchas skins del LOL. Bueno, depende. Son dos definitivas. Es que amo los pintalabios, en serio. Yo no tengo pintalabios, por ejemplo. Yo tengo un brillo de labios. Ya está. También estamos hablando con una mujer... con una mujer que no se maquilla. Tengo maquillaje. Porque tengo maquillaje, pero no me maquillo. Tengo maquillaje para cuando decida maquillarme, tener maquillaje. Pero no me maquillo nunca. ¡Un trapo de piso premium! ¡Wow! Muchísimas gracias por seguirme. Trapo. Muchas gracias por seguirme, trapo. Espero que te lo pases bien en mis directos. Y bienvenido a la secta de los Pudi Pudi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, tener un trapo premium es muy premium, ¿eh? Ah, claro. Que claro, sí. En Colombia es 50 euros. Da para mucho. Sí, sí. A ver, tengo eso en cuenta que, joder, si 50 euros para allá y te puedes comprar... ropa para un año, digo, no. Aquí es que la moneda está cara. Aquí 50 euros no te dan para nada. No te da para nada. Buenos días. Good morning. Ay. A ver. Ah, estaba haciendo esto. Espérense. Voy a pasar a leer el chat. Acabo de leer el chat, ahora continuamos trabajando. Yo creo que así está bien. O sea que el círculo este de los ojos me ha salido medio... Medio... me ha salido. Es que, Mix, si supieras la maravilla del maquillaje en los ojazos, fliparías. O sea, a ver, ¿sabes qué pasa? Mira, te voy a decir mi problema número uno con el maquillaje. Que no veo lo que estoy haciendo. Que no veo, que estoy cegata. Yo me quito las gafas, no veo un carajo. O sea, me compré, ojo, que por esfuerzo no sea, me compré un espejo de estos de mano, donde un lado
se aumenta la cara, ¿sabes? Que tú te lo miras por el lado que aumenta y pareces una patata, ¿vale? Que la cara tiene forma de patata, ¿vale? Pues, en plan, tengo el espejo ese para poder verme mientras me maquillo y tú te puedes creer que no me veo un carajo. ¡Que no veo! Que lo intenté... ¿Cuándo fue? Me intenté maquillar, no sé cuándo, hace meses, pero lo intenté, me maquillé y era como, es que no veo, no sé lo que estoy haciendo, me estoy echando color en la cara, pero es que no estoy viendo el color. No estoy viendo nada. No estoy viendo nada. Era como, ah, sí, me pasa siempre lo mismo, en plan de, ah, pues me ha quedado muy bien, ¿no? Si yo sin gafas ahí mirando en el espejo, ah, pues me ha quedado muy bien, tal, me pongo las gafas y digo, está horrible. Está horrible. No está horrible. Pero los pantalones, pintalabios, eso no hace falta. A ver, sí, los pintalabios sí me los pinto bien. Vale, los labios sí me los pinto bien, pero a ver, estamos en una situación que para qué te vas a pintar los labios si te vas a poner mascarilla, ¿sabes? No es necesario. Y no sé, los pintalabios nunca me han hecho gracia. En plan, me pongo color en los labios y es como, ¿quién eres tú y qué haces en mi casa? No me reconozco, me parece muy raro. Ponerme color en los labios me parece muy raro. Yo no entiendo maquillaje, veo que se echan 3 tarros de una crema extra café amarilla y no sé qué más para quitárselo a la media hora. Sé muchas cosas en la cara, ¿eh? Hubo un momento que dije, venga, vamos a investigar para ser un 5% más mujer. Es que me río porque me hace mucha gracia. No, yo no entro en el estereotipo ese de mujer que hay por ahí, yo no entro ni de coña. Pero bueno, por decir, bueno, vamos a... Porque a lo mejor esto es divertido, ¿vale? Si la gente se maquilla, ¿sabes? En plan, da igual que seas hombre o mujer. Si la gente se maquilla, digo yo que algo guapo tendría que estar detrás del rollo maquillarse, ¿vale? No. Busqué información y era como, tío, para maquillarte tienes que ponerte una base, luego... un rollo, un spray para que se te quede la base, luego te tienes que echar unos polvos, luego tienes, claro, porque la base te quita todo el color de la cara, luego tienes que simular el color que tenías en la cara y luego tienes el color de los de los párpados, luego que si las cejas, que es muy importante las cejas, pintarte las cejas, que si no sé qué, que si el iluminador, que si el contouring, y yo, mira, mucho tiempo delante de un espejo, ¿vale? Y yo tengo muy poca relación, yo y el espejo tenemos muy poca relación, yo me miro al espejo, miro mi reflejo y digo, oye, estás tan horrible como siempre, y cerramos ese proceso. No, más de 15 minutos delante de un espejo no voy a estar. No. Eso sí, me gusta mucho el rollo de maquillaje para cosplay. Para maquillarte así normal, no, pero rollo para cosplay, para simular un personaje, me parece muy, muy guay. Yo haría ese tipo de maquillaje. Maquillarme para el día a día, pues no, pero maquillarme para hacer un cosplay, pues sí, estaría muy guay. Porque es como cambiar la forma de tu cara. Es como pintar un cuadro, pero en tu cara. Entonces, para eso sí. Para eso sí, para pintarme mi día a día, o sea, perdón, disculpa, no. por ahí yo no, fíjate tú que no, ¿sabes qué? No. Bueno, mi paquete de datos me irá dentro de poco, me despido, hasta la próxima. Bueno, Cuba, muchas gracias por pasarte. Buena suerte con el trabajo, que te sea levadero, que te sea... ¿Levadero? ¿Livadero? No, así no se dice. Que te sea menos. Madre mía, yo y el españolo. Madre mía, yo y el españolo. Nada, que me voy de idioma, ¿eh? Que me voy. Voy a hablar inglés a ver si se me da mejor. Yo con 3 cosas en la cara se me quitan los granos de loco. Me quitan los granos de loco. Es que yo no tengo granos ni nada de eso. En plan, tengo lunares. Pero tampoco me voy a quitar los lunares porque... un poco raro quitarme los lunares. Entonces, no tengo granos. Yo no tengo nada que ocultar de mi cara. Como mucho, las ojeras. Pero bueno, he vivido con mis ojeras. Tampoco es que se puedan quitar, ¿eh? Tengo aquí un rollo de estos de ojeras, que un rollo verde que te quita las ojeras maravilloso. A mí no me quitan las ojeras. No me las quitan. Tengo muchas. Es muy profundo. Las ojeras. Estamos hablando de las ojeras. De hecho, tengo ganas de un contour frío. Mix, te enseño lo adorable y placentero que es este maquillaje, madre mía. Liki, profesora de maquillaje. Está guay para eso, para... No sé, lo veo guay para hacer un personaje, pero para el día a día... Mucho esfuerzo, mucho trabajo.
No, ¿para qué? Si es que tampoco es que yo quiera que, ¿no? No sé. Prefiero. Es que va en contra de mi filosofía de vida. Yo creo que si me empezara a maquillar, la gente me pararía, mis conocidos me pararían y me dirían, Marta, ¿está todo bien en casa? ¿Estás bien? En plan, ¿necesitas hablar? ¿Estás pasándolo mal? ¿Quieres que hablemos? Se preocuparían. Yo solo me maquillo una vez al año, cuando tengo que salir rollo fin de año, que como ya no se puede, pues tampoco me maquillo, pues se quitó la única oportunidad mía de maquillarme, porque yo por regla general no me voy a maquillar. A lo mejor algún día lo hago por experimentación, pero no, maquillarme me da, sobre todo me da palo. Mucho, mucho esfuerzo para. Luego, es que encima luego me lo quito y me duele la piel, me duele. Mira que me pongo, ay, no sé, rosa de mosqueta, ay, que mira que esto te protege la cara. Yo tengo la piel muy sensible. Y tengo la piel muy sensible y sufro mucho. Entonces, no quiero. No quiero. He tenido que reiniciar el PC por Windows. ¿Qué dice Johnny? Terrible. Ojo, mira. Está muy guay, pero es que yo no me pondría bri 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 en la cara. Que yo no quiero llamar la atención, Nikki. Ese es mi problema, no quiero llamar la atención. Quiero pasar desapercibida. Quiero ser una sombra en el pasado. Qué dramática, ¿no? Tenemos uno ya. ¡Qué mono! Se me fue, ¿qué se te fue? Perdón, ¿qué es esto? Sheglam. Pues te lo borro, ¿no? No, pero no te lo puedo borrar. No te lo puedo borrar. ¿Te lo puedo borrar? No, no te lo puedo borrar. Debería poder borrar mensaje, pero no tengo ni idea de cómo se borra. Soy una inútil sin mi moderador. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se borra el mensaje? No sé. No sé cómo se borra el mensaje. Debería poder borrar el mensaje, ¿no? Porque soy moderadora, pero no sé cómo se borra. Bueno, la vida es así. Que no sé cómo se borra. No sé cómo se borra, de verdad. No me sale la opción de borrarlo. Elemento emergente. A ver. Sí. Ahora, a ver. No, no puedo. Puedo borrarlo. ¿Puedo? No, no. O te puedo regalar una suscripción. Pero borrar mensaje no te puedo. Te puedo expulsar de la vida, pero borrar el mensaje no puedo. No puedo borrar mensaje, no sé borrar mensaje. Terrible, terrible. No, si yo soy moderador no soy nada. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi almohada. Eso soy yo. Ay, ahora me dio calor. No me lo creo. Con el frío que he estado haciendo todos los días. Un poco más me convierto en un bloquito de hielo. Y ahora tengo calor, que estoy sudando. Madre mía. Madre mía. Vamos a pasar esto.
Vale, tenemos el cuarto. Vamos a por el quinto y ay, que me da hipo. El quinto y último. Hikari. ¿Dónde tengo? Ah, aquí está. Ahí está, ahí está. Ya te lo pasé por mensaje privado, Mix. A ver, ¿qué me ha pasado? Fantasías. Ya, mira, hay uno que... Es que esto no sé, no sé lo que me estás pasando. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Brillo de gelatina. ¿What? ¿Te echas gelatina en la cara? ¿Qué es esto? Madre mía, pero si tiene... Esos son estrellitas, es chiquitito. Oye, eso es mucha fantasía, ¿no? Shellland Stay Will Brillo de Gelatina. A ver, ¿esto qué es? Shan Sculpt Liquid Contour. Que tiene una esponjita. Y una esponjita el contouring. Bronceado líquido Sun Sculpt Bronceado suave. Ah, mira, para mí, que yo no tomo el sol. Que me quemo. Me quemo. Me vuelvo uno con el... Con el universo. ¡Hala, qué guapo el dibujo cubo! No lo había visto. La rana fumando. Qué fantasía. Es como el Express te lo, que te lo pone falta. Que te lo pone. En plan rollo bronceado, gelatina. ¿Cómo, cómo es eso? Es glitter, dice. Es glitter de gelatina. Es glitter de gelatina. A ver, ¿cuál fue el que me dijo esta chica que le gustaba? Que estoy tocando cosas. A ver. El 2 es el que le gustó. Me he quitado la chaqueta y tengo frío. Si tenía calor, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Me pego un tiro? Ay, esta canción me gusta. Quiero hacer una animación con esta canción. En algún momento lo haré. Un segundillo, voy a sonarme los moquiños. ¡Ah! Os voy a dejar con un clip mientras me suenan los moquiños. Mika no, Mika no. Ese tremendo cumbiote. Yo, Mika, no. Se viene. Se viene. Mika no. ¡Otra! Bueno, voy a bajar la cámara para que veáis mi cuerpo y no mi armario. El pobre está dolorido. Míralo, míralo. Le ha roto los sentimientos, tío. Me duele genuinamente. Es el rechazo más bobo que he visto. Y he visto muchos, tío. Mira al pobre. ¡No! ¡Ay, el pobre! ¡Ay, no, el pobre! ¡Que está llorando! ¡Socorro, no! ¡La he vuelto! ¡Ay! Ya, ¿qué tal os ha parecido los clips? Tengo que poner nuevo. Estaba poniendo nuevos, ¿eh? Pasa que como están en aleatorio, a veces sale lo que ha salido como 800 veces. Mm,
por ejemplo, Brocha Rosa compró animal de madera con diamante enriquecido. Te lo pone todo específico, para que ningún tipo de... Diamante enriquecido, what the fuck. Diamante enriquecido. Ay, qué miedo me da la vida a veces. A veces la vida me da miedo. Creo que no hace falta ni que haga boceto, está bastante definido el bocetado este. Oops. Vale, vamos a coger el color este. Y vamos a hacer pestaña 1, pestaña 2. Pestaña 1, pestaña 2. En teoría no deberíais estar oyendo el cliqui cliqui del teclado. La nueva configuración del micro. Por lo menos cuando no esté hablando. Wow, qué sexy, ¿eh? Qué mirada más sexy, ¿no? Voy a poner el móvil en silencio. Qué raro que yo tenga el móvil, ahora que lo digo. Ahora que lo pienso. Qué raro que yo tenga el móvil en sonido, cuando yo siempre lo tengo en vibración. Qué raro. Algo extraño pasaba. DJ evolucionaba en tamaño y color. Ellos son los Digimon. Mm-hmm.
Hacer cachete redondito no me sale. No me sale el cachete redondito. ¿A quién tengo que matar? De verdad. A hacer queje. Ya está, ya está. Ya me ha salido, ya me ha salido. Ya no quiero ser otra persona. Ahora quiero ser yo. Me ha salido. ¿No? A ver. Ah, no está mal. Está bien. Más aquí. Para acá. A mí me hace mucha gracia la cara que tiene. Como de te vas a cagar. Te vas a cagar. Ya te cagaste, me he transformado en tu peor pesadilla. Me dijo que era un tigre, ¿no? Ahora tengo inseguridad. Tengo que revisar porque ahora tengo 2 puntos inseguridad. Sí. Trigres. Sí, va a ser que al final que no tengo ni idea de mi propio idioma, ¿eh? Tigres. Tigres. Nice. Vale. Necesito ir al toilette. Así que vengo en 2 minutos. Os vuelvo a dejar con clips. Ahora vengo. ¡Pero y el pescado este! ¡Pesca, pesca, pesca, pesca! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero el bicho ese de dónde ha salido! Toma. Pincha. Pincha. ¡Oh! Me ha dejado un visto. ¿Me ha dejado un visto? ¡Que pique! Por favor, es el azul del cielo. Que cambia mucho el azul del cielo. Pero bueno, el azul del cielo todo lo entiende. Todo el mundo lo entiende. Pero es que Pana sabe exactamente cuál es el color que le gusta. Te puede sacar justamente el Pantone. El color del Pantone. El número del Pantone. Para que sepas exactamente, sin ningún tipo de duda, el color que le gusta. Oye... Muy bien, Pana. Me parece fantástico. 10 de 10. 10 de 10. Así, a nadie tenga la duda. Ah, no, a Pana le gusta el lila, ¿no? No, 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 no. No cualquier lila. El que es un 25% magenta y un 10% azul, ¿eh? No nos vayamos a confundir, ¿eh? Que no es lo mismo, ¿eh? Que tenga un 10% de azul, que tenga un 30% de azul, ¿eh? A ver si nos vamos a... nos vamos a leer aquí a piña. Y encima tiene un toquito de negro, ¿eh? Un toquito nada más. Porque es un poquito más oscuro. Esto es rabia en la vida. ¿Veis esa línea gorda comparada con la ceja? Eso es rabia en la vida. Eso es tensión acumulada. Encima, mira, el pelo no tiene ni sentido. En plan, son rayas. Encima he ensuciado la lámina. Estoy haciendo la gilipollas. No.
I'm here, he vuelto. I'm here, he vuelto. Dios, los beats cómo se van de viaje, ¿no? ¡Nyah, los beats! Va, sigamos. Qué nada, ¿eh? Para terminar el delineado. Nice. Estoy feliz porque estoy llegando al final del camino que es... El largo camino que es las comisiones. Estoy por fin terminándolas. Quedan pocas. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Es que me da como chungo porque es como... Acepté un montón y me gustaría ser más rápida, pero es que acepté un montón. Era inhumanamente imposible que yo terminara esas comisiones antes de la que yo los he terminado ya. 37 de comisiones. Mientras compaginada con otras cosas de la vida, está duro. Pero bueno, ya está. Qué importante. Acabamos. Poco a poco vamos acabando las comisiones. Poco a poco y vamos. Le pongo pelillo. Lo puedo poner pelillo aquí, ¿eh? Vale. Y ahora vamos a hacer... Las garriñas. Voy a hacer como si fueran guantes, rollo un disfraz, voy a hacer. ¿Vamos? Voy a seguir trabajando esta. Dun, dun. ¿Viste? El dedo gordo este me sale igual. Mira, y aquí sale el dedo gordo. Ahí. Ahora sí.
Ay, le hago así. Oye, sí. Oye, sí, 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 sí. Vamos a borrar esto por aquí. Tenemos lo one. Bueno, poco a poco. Nande. Te ibas a la vida yo. Está raro, ¿no? Pero quiero probar una cosa, a ver. Yo selecciono esto nada más. Y voy a la nueva increíble y maravillosa herramienta de licuar. ¡Oh! ¡Yay! Puedes solo trabajar en donde yo... Esto. Está bien. No voy a dibujarlo, ¿sabes? Que estar aquí relamiendo aquí el asunto. Ahora. Everywhere. No, creo que mejor esto lo hago con el color. Oh, oh, eru. Oh, oh, eru. Ah. ¡Qué galín! Selección.
Que agrupé todas las capas. Es un pene. Una cola. De todo menos una cola. Everywhere. Everywhere. A nice day. Vale. Y ahora voy a hacer que el contorno sea más, un poco más grueso. Y que los guantes sean gruesos también. Hacer la cola, marcar la cola. Aquí. Me gusta mucho el contraste entre el verde y el color cobre este, porque hace que destaque un montón el verde de la armadura frente a... Ah, va. Es que pasa mucho eso, como... ¡Uy, coño! Que quiero hacer la línea más gruesa. Voy a hacerla aquí también. Me da como la sensación de que está...
Yo creo que está bien, ¿eh? Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Yo le doy el aprobado. A ver, pero un momento, que creo que esto no ha cambiado. No. Decía yo que se veía muy bien. Ya decía yo que se veía bien. Es que estaba ampliando, haciendo muchos detalles. Ahora la boca esta no me convence. Dije, está muy bien. Al soy yo. Ah, no, mira, que no me convence. Miento, no me convence. Voy a hacer la comisura del labio más grueso para que se note luego mejor en el... Está muy flojillo. Y... quiero que se note bien. Me voy a marcar la comisura... como el cachetiño. Ahí se ve ahí en primer plano y yo creo que ya estaría bien. Para... acentuar la sombra del pelo. Nice. Delineado terminado. No queda. El pelo un pelín más largo. Vamos a hacer que el pelo este sea un pelín más largo. Vamos a ver si la herramienta esta nos puede echar. Bueno, nos puede resolver un apuro. Bueno, el licuar nos puede resolver un apuro. Es que estaba en Photoshop y todo el mundo es como, wow, el licuar, no sé qué. Y a mí no me termina de convencer mucho, ¿eh? Bueno, supongo que tiene sus utilidades. Tiene su utilidad el licuar. Me voy a hacer más largo. Ahí. Vale, a ver si le convence así ahora. ¿Qué estoy haciendo? La estoy liando. Oh boy. Oh boy. Puedo empezar ya a pintar. Me gusta esto, yo ya puedo empezar a pintar. Un gordillo caminando por mi mesa. Voy a abrir la referencia porque quiere que más o menos siga la misma línea que los otros que ha hecho. Los otros que han cargado, así que... Me doy la muñeca, ¿por qué?
Yo los hago la línea un poco más dulce. Vale, pues cogemos el color este que tiene de base y vamos a ir pintando la base. Lo piensa. Le voy a poner un color. Voy a poner un tono más rosa, como el que tiene aquí. Creo que este tono. ¿Qué más le da? Yo creo que es este tono, más o menos. ¡Hola, Nora! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¡Hello, Rer! ¿Cómo estás? Me pillas haciendo motes. Vaya, me pillas aquí haciendo la comida, ¿no? Me pillas aquí haciendo motes. Ay, ay, que no estaba haciéndolo bien. ¿Cómo estamos? Bien, de relaxing cacos, café con leche, me he cogido unas vacaciones, tope guay, y son medias vacaciones sí, medias vacaciones no. Estoy volviendo a disfrutar de la vida, que hacía tiempo que no la disfrutaba. Y aquí estamos. Aquí estamos. De mote, nemote. Vacaciones. Por eso he estado desaparecida, pero completamente desaparecida. Me voy a coger como dos meses de vacaciones hasta febrero. Hasta febrero no voy a aceptar ningún proyecto grande. Ni comisiones ni nada. Bueno, no se estaba antes tampoco, ¿eh? Criscu, muchísimas gracias por seguirme. Espero que te lo pases bien en mis directos. Y bienvenido, bienvenida a la Sota los Puy Puy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. O bienvenida. Interpreto que es bienvenido, pero... y eso, he estado desconectando de la vida. Y... y las cones... Y hacer de directo se me hace un poco duro porque no sé cómo plantearlo en mis vacaciones, porque es un hobby también, sí, pero también es como hay un horario y no sé qué, y la verdad es que no quiero respetarlo. Entonces ahora voy a hacer directo estos dos meses, voy a hacer directo pues cuando me apetezca y ya está, cuando me apetezca y ya está. Se va a la Yapa, no, sí, me voy con Minji, me voy con Mika en febrero tenemos cita con la Yapa. Y en marzo va a haber evento aquí en Tenerife, por lo que me han dicho. Marzo y lo que es verano también. Así que se viene año de eventos uno tras otro, ¿eh?
O sea, se viene un buen año. Se viene un buen año, ¿eh? Se viene un buen año, se viene un buen año. Si es que la gente se vacuna y no hay rebrotes y todo va bien. Y se pueden seguir haciendo eventos. La gente va con responsabilidad. Vale, tenemos esto. El color base. Vamos a... ¿qué pasó, Ruigi? ¿Qué pasó? Está muy pensativo este hombre. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tengo que tener miedo. ¡Montgomery Gator! Y ahora esto, vamos. Esto vamos a poner, yo qué sé. ¿Qué te parece? Sí, avísame. ¿Cuántos y tamaños de sí? ¿Qué has hecho el dibujo teniendo en cuenta que eso por es un A4 o luego es un A3, pero no todo eso, así que okay. Bueno, estaba teniendo, ah, vale. Parecía un estoy planeando la destrucción, la destrucción. La destrucción. Dun, turun, dun, dun. Voy a coger exactamente el color del mofletiño este. Es que me no. A ver, voy a pintarlo como yo lo pinto, obviamente. Yo sé que quiero seguir un poco el... Vale, así que voy a coger el color del meflete este. Está muy poco mofleteado. Parecía como tremendo sonido de sospecha, pero no. Lo parecía, no parecía, ¿eh? Lo reconozco, lo parecía. Y no me convence el blanco este. Voy a hacer un poquito más blanco.
Mararara. Na, 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 na. ¿Qué azul es este? Voy a coger justo el azul. Este azul es muy bonito, ¿eh? Tengo que decir que este azul es muy bonito. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Es un azul tirando a verdoso, así que vamos a hacer la sombra verde. Hala, pues ya estaría, ¿no? Música intensa, ¿eh? Ojo, cuidado. Música intensa. Ah. Pinto por fuera de la estrella. Qué quieto. Ahí no se me apareció uno. Mira la que es feliz. Con su estrellita y sus cosas. ¡Hala! ¡Ay, eso cute! Es muy bueno, la verdad. Queda muy bien. No sé, estoy contenta. Me duele la muñeca. ¿Qué está pasando? Tengo una mala postura. Porque tengo una mala postura. Cosas de mi mesa desordenada. ¡Ah! Soy un desastre de persona. A ver. Bueno, esto un poco mejor. Poder colocar esto bien. Me duele la muñeca, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuándo fue la última vez que tiré la muñeca? ¡Hostia! Dios, me duele, ¿eh? Ay, hostia. Ya, vale. Ah, sí. Que tengo la mano toda torcida. Normal que me duela. Normal que me duela cuánto tiempo llevo con la mano torcida. Mm.
Me gusta mucho esta canción. Es la banda sonora de La Máquina del Tiempo. Una película que, bueno, podría ser mejor o peor. A mí me gusta mucho. Es mi infancia. Es mi infancia. Yo la vi mucho, mucho, mucho. Y es más, me gusta el estilo steampunk por culpa de esta película. Me gusta muchísimo la banda sonora. Muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo. Muchísimo. No te hace una idea de lo muchísimo que me gusta. ¿Has visto Encanto? La de Disney nueva esta. No la he visto. Esta es la que yo pienso. A lo mejor no. Sí, es la nueva de Disney. No, no la he visto. No la he visto. Pero ganas no me faltan, ¿eh? Ganas no me faltan. No tengo ni idea de qué va. Pero me parece muy guay. Pero no la he visto. A ver si alguien viene conmigo al cine. A verla. Que ya no tengo Disney Plus. Seguro que esto ya está en Disney Plus. Yo no tengo Disney Plus, ¿eh? Es muy bonita, me ha sorprendido. Es que visualmente, por lo menos el cartel, siempre la veo cuando veo al súper. Porque tengo al campo donde voy al súper. Al campo donde voy. El súper que voy es en el campo. Y está, hay un cine ahí en el campo. Entonces, siempre veo el cartel cuando voy a comprar. Y me llama mucho la atención los colores y lo bonito que es. Dice que si me dices que te has sorprendido, más ganas me da de verla, la verdad. Más ganitas me das de verla. A lo mejor este amarillo no. Voy a coger este color. No me gusta mucho elegir el mismo tono. Me gusta coger otro colorciño. Voy a coger. Ahí. Voy a hacer lo que me salga del moño al final. Voy a hacer lo que me salga del moño. A ver. O sea, me encanta el diseño y todo en cuanto a dibujo, pero es que luego la historia y las canciones ganan un montón. ¡Ojo! Oye, pues si me la recomiendas tanto, la tendré que ver. La tendré que ver, Toma. Para tener Disney Plus. Que me tenía el Disney Plus gratis de los meses estos que te daban con el Game Pass. Era como, ¡guau, qué guay! Saqué para 4 películas realmente, porque luego el resto que tiene, pues no me llama mucho la atención. Limpipi, ¿de qué color lo ponemos? ¿Rojo?
Ups. Ay, que ya son las 2 de la tarde. Ay, que cerramos en nada, porque ya son las 2 de la tarde. Creo que mejor lo voy a poner azul, porque como es todo tan cálido, si ponemos un color, un color azul, va a destacar mucho más, porque el resto es como tonos muy cálidos. A proceder a hacer lo siguiente. ¡Oh, violeta! Violeta es muy buena idea, ¿eh? Pero más claro, más... No he hecho nada. La he liado. La he liado. Lo he guardado. A ver, violeta. ¿Dónde está la máscara? Sí, no. Se nota mucho. Ya luego vemos qué hacemos. La tengo en modo bucle. No sé si has escuchado la de... No se llama de... No se habla de Bruno. Me topé con ella. Me topé en YouTube, pero me topé con la canción en inglés. Y solo como al principio. Y tenía buena pinta. Bruno. Es que no sabía si era Bruno por lo de... ¡Silencio, Bruno! Ay, Lucas me gustó un montón. Pero las últimas películas de Disney estaban bien. Hay algunas que me han gustado más que otras. Pero la de Luca me encantó, tío. La de Luca me pareció una fantasía. Qué maravilla la película de Luca. Qué maravilla. Qué maravilla mi polla con peluca. No. Es que está en... Cuando yo veo a Netflix, sale ahí en plan Luca y Jerry todo el rato. Cada vez que ve la carátula de la película, dice, ¡oh, mi polla con peluca! Y ojo, Jerry, de verdad, ¿eh? Es que todo el rato, todo el día igual. Ay. Pero no sé. Luca y... Y la de... ¿Cómo se llama esta? La de Soul. La de Soul, terminé llorando. O sea, en plan... La vi en el momento perfecto porque me sentía exactamente igual. Bueno, en español es buenísima. 100% me ha gustado más que la de Luca, creo. ¿Qué dices? ¿En serio? Mira, la de Luca me gustó mucho, ¿eh? La de Luca a mí me gustó muchísimo. ¡Silencio, Bruno! Oye, pues ahora me dan más ganas de verla. ¡Hostia! Nada, tendré que secuestrar a alguien para ir al cine a verla. Pues nada, chicos, en 15 minutitos vamos cerrando el directo. Aprovechen estos últimos 15 minutos que nos vamos. La de Sol me deprimió. Mensaje vive la vida y yo en mi puta casa sin poder salir. Es que me gustó mucho la de Sol porque era como rollo... Mira, a lo mejor este es tu objetivo, ¿sabes? Sí, follow your dreams, ¿vale? Pero a lo mejor follow your dreams no consigue follow your dreams, ¿sabes? Tienes que tener como un plan B, ¿no? No sé, el mensaje y cómo se sentía, sobre todo cómo se sentía el protagonista, me sentí muy identificada. En plan, me gustó muchísimo. Muchísimo. No sé, supongo que la vi en el momento preciso. A lo mejor si lo hubiera visto en otro momento de mi vida, no me hubiera gustado tanto, ¿no? Pero no sé, me gustó mucho. El momento perfecto para donar cosas. Para donar la vida. Para donar tu vida. Okay, let's go. ¿Cómo era? Tenía otro tono distinto. Ok, let's go. No, ese no era. Bueno, da igual. Dona tu vida, no dejes que tu vida te done. Gobierno de España. Pero bueno. El ataque gratuito ese, pero bueno.
Gobierno de España. Ahí. Estoy definiendo esto un poco. Ok, luego se va a ver. Es que, mira, ¿ves? Estas tonterías es lo que yo hago. Yo hago estas tonterías que luego hago así. ¿Tú crees que se va a ver el bordito ese de que no se ha pintado bien en un emote? Obviamente no. Obviamente no. Voy a seguir pintando el bordito. Voy a seguir pintando el bordito porque soy idiota. Porque la idiotez no se quita. La idiotez no se quita. ¿Se creen ustedes que se quita? No se quita. Ay, es el mismo color que las estrellas. F. Ponerlas más así. Venga, vamos a poner las estrellas así. Pero igual que los emotes. Tum, 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 tum. Ayer pedí mi primer llaverico. ¡Oh! ¡De estas de mecha para vender! Son caros, son caros. En plan, es una tremenda inversión. En mi opinión, es tremenda inversión. Pero yo por lo menos en Tenerife no he encontrado ninguna imprenta que haga llaveros. No como quiero que. Como yo quiero que sean. Los tengo que pedir por Alibaba. Triste destino. Oops. Diamond. ¿De qué color se sombra le ponemos? Rosadito. No me gusta este color. No, esta señora, estos emotes tienen una sombra bastante floja. Así. Hemos vuelto a 2010. Mentira, a 2009, por 2008, por ahí. Pedí 4 nada más de las nenas. ¡Oh! Yo luego quiero ver, ¿eh? Yo luego quiero ver. Me gusta mucho este color de sombra, pero para el pelo creo que no es la mejor opción. Run into my head, run into my head.
Qué bien se me da el inglés. Las hice como nunca pensé que las haría. ¿Perfiles de perfil? ¡Ojo! Ya ganas me dan de verlas, ¿eh? Me dan ganas de verlas. Yo quiero ver el resultado. ¿Los compartirás por alguna parte? ¿Tienes pensado venderlas? ¿O simplemente es porque quieres hacerlas y por, irás por ahí a pequeño negocio chiquitito para venderlo? Looking at me. Convenció tanto ahora. La voy a hacer más oscuro. Ahí está, ese era el truco. Que estaba. Ah. Las voy a hacer más oscuritas. ¿No? Voy a poner esto rojo, rojo. No está mal, ¿no? Yo creo que está bien. Luego ahora hago cosillas. A ver, no hay ni Dios que las conozca. Eso no, si hice 4 porque Neptune me pidió 2. ¡Ay! Era de esperarse de tu fan número 1. Qué cookie. Ah. Me hace feliz, la verdad. Reconozco que me hace feliz. Me hace feliz, lo reconozco. Vale, ahora vamos a hacer un brillo. Una capa de brillo. Que voy a hacer amarillo. Lo voy a hacer amarillo. Amarillo intenso. Bueno, me vale. Ahora retocamos. Brillo, sí. No sé lo que dice en inglés. Yo digo, Merry me, cásate conmigo. ¿Quieres verla? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
Sí. Sí. Esperabas un no. Esperabas un no. Por favor. Qué poco me conoce. Waiting for. Porque se ve así. Ah, porque le he dado brillo literal, no brillo, es trama. Ya decía yo que algo no estaba yendo bien. Decía yo, no era, no se parecía a lo que yo normalmente, a mí como normalmente me sale. A ver. Ay, mira qué cookie. Ay, me ha gustado cómo me han salido las manitas. So cute. Ay, me gusta el colorcito este clarito. El rollo es que, como está la mano por detrás, la M se ve a duras penas, la verdad. Vale, ahora voy a seleccionar el pelo, porque siento que en el pelo está muy luminoso. Entonces vamos a hacerlo un poco más flojo, porque si no... A ver, que os leo. ¡Hola, Debab! ¿Cómo estás? Ah, voy a cerrar ya. Tienes su destino. Enviado, quítale un brazo. Claro, claro, le quitamos un brazo, es verdad. Es verdad, le podemos quitar un brazo. Oye, arriba, en la pantalla de arriba no se ve tan guay como se ve abajo. El MVP se ve más violeta que como veo yo en la tableta. La tableta no es tan violeta. La tableta es más azul. Triste destino. Bien, porque me tocó Ito. ¡Ah, te tocó Ito! ¡Ah, me tocó Ito también! Ito y Goro. Ya está, era lo que yo quería. Luego me di cuenta que Goro es support y me puse muy triste. Goro es... llévatelo tanque. Y yo... ah, sad. Y este Ito literalmente es Razor. En plan, literal, es Razor. La ulti de Ito es Razor. Que no hay más. Joder, qué mal que tengas gripe, chacho. A mí no, perdí el 50-50. Pero tengo otra cuenta, ¡ojo! ¡Ojo! A mí, Ketty, y ahora tengo Pity de 70. ¡Ojo! Yo lo del Pity no... yo no, eso no controlo. Yo guardo un protogema para un personaje que quiera y ya está. Me tocó. Ah, seguimos ahorrando protogema. A ver, vamos a ver el llaverillo de Nora. ¡Oh! Oye, está guay. Es como un lado y el otro, ¿no?
Como la luna y el sol. Me parece una idea fantástica. ¿Puedo decir que me parece una idea fantástica? Están muy chulos, ¿eh? Están muy chulos. Seguro que queda genial. Seguro que quedan genial impresos, ¿eh? Buah, van a quedar flipantes, ¿eh? La cosa es que me di cuenta que no tengo ningún arma para él porque pensaba que la lápida le servía y no tengo ni Soundly ni Albedo, así que F. Pero bueno, me encanta, así que no me importa. Yo tengo a Boroid y sé 100% que jamás lo voy a subir porque no lo voy a usar nunca. No lo voy a usar jamás en la vida. Pero bueno, lo tenemos. Lo tenemos, es bonito, me cae bien el personaje, es cute. No lo voy a usar nunca, pero lo tenemos. Lo tenemos, está bien. Oh. Oh. En chiquito no se ve, también te digo, ¿eh? Oh. Ay, Dios, me acaba de romper por dentro esto. No sabes lo que me va a romper por dentro esto. Ya lo dije. Vamos así, aquí no ha pasado nada. Mira cómo borro, aquí no ha pasado nada. El meme de Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Va a pasar exactamente lo mismo. Coño. Uy, qué trazo ahí. Vale, tenemos esto. Y ahora yo lo que voy a hacer es. La lista. Es pintar de negro el contorno. De negro. Y esto también lo pinto más de negro. Azul ni leche. Negro. Y hago así. Y hago. Está perfecto. Está perfecto realmente. Está perfecto. Chiquito está perfecto. Lo importante. Chiquito está perfecto, que es lo importante. Entiendo que es que también Goro necesitas un tingeo para que tenga más potencia. Sí, es que lo que hace Goro es que literalmente es un support por todo lo alto. En plan, para sacar el máximo provecho necesitas tener tres personajes geo en tu equipo. Y tres personajes geo en tu equipo. Y encima, para como subir los stats del personaje, necesitas llevártelo con defensa. ¡Qué tanque! rollo, cero daño, full ayudar al resto del equipo. Entonces es como, bueno, vale. en algún momento tengo que empezar con el manga, con el cómic. Pues, adelante. No sé qué te para. Me digo yo todos los días a mí misma.
Yo tengo un amigo que ha sacado C6 de alito. ¿Qué dice? ¿Pero cuántos protoemas tenía ese señor? Imposible. ¿Cómo va a sacar C6 con hito? Nah, mentira. Te está tomando el pelo. Es como Bennett, pero solo para geos que escalan con defensa. Pero es good. El rollo es... que yo no me gustan los personajes de Geos. No me gusta el personaje de Geos porque me ponen cosas en el escenario que yo escalo sin darme cuenta. Y me enfadan mucho. El único personaje que no pone cosas en el mapa es Alfredo. Y a mí Alfredo me cae muy mal. Así que tengo cero personajes de Geos que me gusten. Bueno, excepto Aragoro y Eito, pero no los voy a usar mucho. La universidad me para bastante. Bueno, sí, vale. Entonces sí, hay algo que te para. Le metí la tarjeta, no me mintió. De hecho, me dejó probarlo. ¿Cómo? Bueno, es una persona que va con la verdad por delante. No te intenta engañar. Está bien. Sí. Intentar no comérmelo negro porque si no, no se va a ver en fondo blanco. No queremos eso. No queremos eso. Me gusta mucho esta cantante. Me gusta mucho esta señora. Pero hace ese tipo de canciones que son como muy emocionales y no a todo el mundo le gusta. A mí es que me gustan mucho las canciones emocionales. Que te despierten cosas. En chiquito no se ve. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Encima voy a poner esto así. Es que la mano es ahí. La mano está aquí, me está fastidiando el rollo. ¿Y todo ese como capuchito? El concepto es mano molesta ahí. Pero está justo, el problema es que está justo en la M. Está justo como en el interior de la M. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos tremenda cagada de diseño? No se puede arreglar.
Creo que sí está mejor. Bueno. No podemos hacer más. No podemos hacer más. Lo intentamos. A ver qué os leo. Cortarle la mano. Es que sí, la única alternativa es cortarle la mano. Es que si le hubiera puesto la mano más aquí, visualmente no molestaría tanto. Vamos a hacer lo siguiente. A ver qué pasa. ¿Hacer esto? Ups. Y vamos a hacer esto. Las horas de cola se esperaron. Ahora está manca. No, espérate. Te quitamos la mano. Está mejor sin la mano. Está mejor sin la mano, creo yo. Se lee mejor. Ay. Mano. Humano, sin mano. Humano. Y mano. Ay, jaja, problem con esta mano. ¿Qué hago? No puedo hacer nada. No sé. ¿Le quito la mano o no le quito la mano? Con una mano sola queda raro. ¿Qué hacer? Es decir, mira, he terminado este. La puedes mover de sitio, si no, sonidos de perodáctilo. De perodáctilo. Es que es un rollo moverla de sitio, es mucho trabajo. Dios, es que si me hubiera dado cuenta en el bocetado, pero es que ahora en el todo terminado. Daniel 5 minutos, mi niña desea su moto sin brazo con brazo, es que es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. Esperaban ustedes que no lo hiciera, porque es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer.
Vale, vamos a hacerle el cusi-cusi. Vamos a hacer este con el brazo. Dime, dime. Espérate, ahora, dime ahora, ahora ves. Ya vamos a guardar así. Y vamos a cerrar el directo por hoy. Dudé cero. Me esperaba. Pensaba yo, por un momento pensaba, Ruye, que tú pensabas que yo no iba a hacer eso. Te tengo bien entrenado. En fin, vamos a ir cerrando el directito por hoy. Ha sido casi 3 horas, ¿eh? Casi 3 horas de mote. ¿Aburrirse? No son aburridos. Vamos a ver a quién le hacemos raid. Chacho. No tenemos a nadie aquí dibujando. No me lo creo. Vamos a buscar a alguien nuevo. No tenemos a nadie que esté dibujando, ¡qué fuerte! Bueno, que son las 2:30 de la tarde. Está todo el mundo almorzando. Está todo el mundo almorzando. ¿Qué hacemos? Nada, lloramos. A ver. A buscar en Artis Assemble. A ver quién está en directo. De arte. Vamos a encontrar. Mira, hay alguien que acaba de abrir. Qué bien, nos acaba de salvar la vida. Nos acaba de salvar la vida alguien que acaba de abrir. Tenemos artista, pero ¿el rico helado? No lo conozco. Al rico lado yo no lo conozco. Está haciendo un bichiño. No tiene nadie viéndole. Está solo en el mundo. Pues vamos a hacerle raya al rico lado, vamos a hacer una alegría. Vamos a mandarle una alegría. Una pequeña alegría en forma de raya. Pues bueno, mis niños y mis niñas y mis niñes. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir. De raid, vamos a cerrar el directito por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en el directo de hoy. Nos vemos en el siguiente directo, que va a ser no sé cuándo, chicos. No sé cuándo, estoy de vacaciones. Eso significa que no sé cuándo voy a hacer directo. Pero bueno, que sepan que yo siempre aviso en mis redes sociales y aviso en nuestro maravilloso y precioso servidor de Discord, donde podéis compartir cositas y hacer cositas bonitas. Y nada, que nos vemos en el siguiente directo. Vamos a irnos con al rico helado, a ver qué está haciendo. Está haciendo un bichillo, así que vamos a golisnear. ¡Súbanse a la guagua, que nos vamos! ¡Súbanse! ¡Corran, corran! ¡Súbanse! ¡Súbanse a la guagua, al bus, al autobús! No, había otra forma de decirlo, pero ahora no me acuerdo. ¡Súbanse, que nos vamos! ¡Pónganse el cinto! ¡Ay, a ver, que pasamos lista! Vale, está Ruigi. Vale, está Nora. Vale, vale, está Debat también por aquí. Muy bien, eso es. ¡Súbanse a la guagua! ¡Pónganse el cinto de seguridad! Y nos vemos en el siguiente directo. ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Arrancamos la guagua y nos vamos!